Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos un pequeño espacio para platicar de la cultura, del arte, de los hacedores de este amplio renglón. Patio, Encuentro de Intervenciones Efímeras, es un proyecto en el que creadores de varias disciplinas y arquitectos intervienen con proyectos artísticos los patios de algunos edificios del primer cuadro de la ciudad de Puebla. Se trata de un proyecto ciudadano dedicado al diálogo entre el patrimonio de la ciudad y el arte contemporáneo a través de instalaciones de arte efímero, visitas guiadas y un programa académico de conferencias. En su segunda edición, Patio se llevará a cabo del 25 de septiembre al 3 de octubre de manera presencial y virtual. Se contará con la participación de diversos despachos y artistas que intervendrán el patio de la Casa de Cultura, la Sala Rodríguez Alconedo, el patio de las 5, el patio del Sol, el patio de los Azulejos, el Hostal Gente de Más, el Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, la Casa Tagle, la Casa Mariola Muy y la Casa Pavo Real. Participarán entre varios artistas el Laboratorio de Arte, Jacal Gráfico, Colectivo 3, MUNA, Paralelo Taller de Arquitectura, Smith Junior, Chan Yal, Vina y Monomón. Así también participarán Alicia Escamilla, el Arco Arquitectura, César López y el BCA, Taller de Diseño, quienes intervendrán con sus piezas estos espacios. Hoy me da mucho gusto recibir a Luna Vanessa Silvia Muñoz, quien es la directora general de este proyecto, y a Gabriela Tinoco, que es encargada del robusto programa académico que este año y como el anterior tendrá Patio. De inicio, chicas, preguntarles, ¿qué significa para Patio el espacio público? Bueno, hola, muchísimas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí. Para Patio, el espacio público es un lugar de intercambio y de conexión y de vínculo. O sea, el espacio público, hablando no solo de parques, sino también de la calle, o sea, la calle no como un lugar de tránsito, sino como un espacio de encuentro, es pues justo eso, ¿no? Un lugar para generar vínculos, generar comunidad. Y si quieres, antes de que me contestes, Gaby, ¿qué significa para Patio el habitar estos espacios, en particular los patios? ¿Hay una resignificación, una revaloración? ¿Cómo calificar la acción que hace el colectivo con este proyecto sobre los patios? Sí, pues justamente, bueno, primero como tratando también de contestar a tu primera pregunta, también me gustaría como añadir que los patios son como un espacio, un entrelugar entre la calle, ¿no? Y el espacio privado y que puede generar como estas experiencias que son tanto domésticas como un poco públicas, ¿no? Y bueno, respecto a tu pregunta, sí, justamente Patio lo que busca es entablar un diálogo distinto con el patrimonio edificado poblano, pues para resignificarlo, revalorarlo y verlo desde otra perspectiva. No sé si Luna quiere añadir algo. No, está bien. Gracias. Y cuando pienso en este tipo de proyectos y en otros proyectos que utilizan el espacio público para habitarlos nuevamente, siempre también pienso en una palabra clave que desde hace tiempo retumba en esta y otras ciudades. ¿Qué significa para Patio la gentrificación? Es una muy, muy buena pregunta. Para Patio, la gentrificación significa un proceso como una marca del capitalismo o una huella del capitalismo dentro de la mancha urbana. O sea, creo que bueno, más bien las ciudades tuvieron esta tendencia por ahí de los, ¿qué será?, los 70 más o menos a expandirse, a llegar a sus límites, ¿no? A expandir mucho la mancha urbana y posterior a ello tienen como este proceso de reversión que es regresar a sus centros, a generar ciudades más compactas y este proceso es un proceso muy peligroso, ¿no? Porque el centro que había quedado totalmente de alguna manera abandonado y que de repente es difícil
las intervenciones de los inmuebles para recuperarlas, pues son así el objetivo perfecto para grandes cadenas comercio que puede costear justamente estos inmuebles. Entonces, para Patio, justo la gentrificación es una huella del capitalismo dentro de la mancha urbana, y lo que nosotros buscamos a través del encuentro es, pues de una manera muy sutil, ¿no? Como de una manera muy, a través del arte, la cultura, de colocar el dedo, ¿no? Como de puntualizar en, está pasando esto en nuestro centro histórico. No sé si Gaby quiere agregar algo más también. Y en ese sentido de pensar el trabajo del colectivo, el proyecto en sí mismo, ¿cómo fue la selección desde la primera edición de los espacios a intervenir? Porque si bien hay espacios bien cuidados como la Casa de Cultura, que por ser estatales siempre han tenido una vigilancia y un uso social, o el caso, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros Civiles, que al ser privado, por supuesto que tiene una revisión, una manutención constante, o el caso, por ejemplo, del Patio de los Azulejos, que por un tiempo estuvo cerrado, que por un momento se le quería dar otro uso y ahora vuelve a ser, digamos, un espacio estatal de uso público. ¿Cómo fue la selección de los espacios? Y más allá de eso, ¿cómo encontraron ustedes los patios de la ciudad? Bueno, para contestar a tu pregunta, lo que buscamos nosotros es que sean patios históricos, que sean patios patrimoniales. Entonces, digamos, esa es como la premisa mayor para patio. Y pues tenemos tanto patios privados como patios públicos, porque la intención es justo poder darle un lenguaje distinto. Sí, tener la oportunidad de conocer patios que no son usualmente visitados o que no están abiertos al público, pero que también estamos abriendo patios que son icónicos para la sociedad poblana y que puedan mirarlos de una manera pues distinta a través del arte contemporáneo. Como Puebla está muy reconocida por el arte virreinal, sobre todo el arte barroco, y creo que creemos también que el hecho de poder colocar el arte contemporáneo en estos espacios le puede dar una vida distinta a la mirada de las generaciones, sobre todo nuevas, para que pues, se vinculen con el patrimonio desde otro punto. Sí, en ese sentido, pues algo que buscamos fuertemente dentro de Patio es sí poder abrir espacios. Finalmente es patrimonio de la humanidad, ¿no? El centro histórico es patrimonio de la humanidad, entonces muchas veces como personas, habitantes, ignoramos que hay inmuebles que de alguna manera también nos pertenecen, forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra riqueza como habitantes de esta ciudad. Entonces, por eso nuestro interés es, aparte de abrir patios de uso público o referentes en la ciudad como Casa de Cultura, por ejemplo, también dar libre acceso a otras joyas que están dentro de la ciudad, ¿no? Y que muchas veces, por tener justo la puerta o el portón cerrado a la calle, no tenemos la oportunidad de descubrir, pero que forman parte de nuestra riqueza como habitantes de la ciudad de Puebla. Y qué bueno que, Gabriela, mencionas esta otra parte que, sobre la cual acciona Patio, que es el arte contemporáneo. Platicando con una de las artistas que este año participan, Mónica Muñoz, me decía eso, ¿no? La importancia que tiene este proyecto en el sentido de que el arte contemporáneo, entendiéndolo así de manera digamos general, ha tenido una desvinculación con la política cultural. Se cerraron proyectos, las convocatorias, no existe un espacio como tal para exhibir eso que llamamos arte contemporáneo. ¿Qué papel juega Patio, digamos, en este sentido de abrir, digamos, las puertas a esta expresión? Bien, pues en este sentido, lo que buscamos, de alguna manera, sí buscamos colocar la mirada en el arte contemporáneo en una ciudad que, como bien mencionaba Gaby, está
es altamente reconocida por sus expresiones virreinales o barrocas, pero justo lo que queremos es que el arte contemporáneo abrace esta identidad virreinal o barroca y genere como un todo, ¿no? O sea, que genere una cadena en el tiempo y no solo enfocarnos en, bueno, ya esto es arte contemporáneo y todo lo demás del pasado lo olvidamos. Entonces, pues en ese sentido también creemos que al estar estas piezas de arte colocadas en espacios públicos, privados, como son los patios, también de alguna manera se democratiza o se pone al alcance de todas las personas que transitan la vía pública y que al ver la puerta abierta de un portón, de una calle por la que usualmente pasaban y de repente está abierto y entran y descubren una pieza, pues es este elemento sorpresa al tiempo de que, pues de que está abierto a todo el público, no está enfocado, o sea, el festival como tal no está enfocado a solo artistas o arquitectos o personas del área creativa, sino a la población en general que camina el centro histórico, desde niñas, niños, población flotante como turistas, o sea, la amplia gama de personas que habitan, usan el centro, pues tengan acceso a estas piezas. Y cuéntanos de la primera edición de Patio, porque un poco platicando con Gabriela antes de iniciar esta charla, yo le decía que quizás funcionó también como un ensayo de lo que es esta segunda edición, digamos un ensayo afortunado de lo que será esta segunda edición, porque las dos se enmarcan dentro de esta contingencia sanitaria causada por el COVID, pero una de otra difiere porque son condiciones distintas. Cuéntanos de Patio en su primera edición y cómo podría definirse aquella primera edición, qué carácter tuvo. Bueno, la primera edición tuvimos 15 patios participantes. Pueden igual conocer las instalaciones en nuestras redes sociales como Patio Efímero en Facebook y en Instagram. Y también tuvimos un programa académico que fue muy bueno porque analizamos y expresamos como reflexiones en torno al patio en su ámbito social, en su ámbito arquitectónico y artístico. Y pues para nosotros es un orgullo poder ser, digamos, básicamente el único encuentro artístico o cultural que se realizó durante el 2020 en Puebla, presencial y de forma híbrida, ¿no? Creo que también se demuestra que pues, estas acciones que son ciudadanas pues, pueden ser posibles siempre y cuando pues, haya como mucha pues, pasión y amor a lo que se hace. ¿Cómo ha sido la preparación de esta segunda edición, Luna? Pues la verdad es que ha sido bastante emocionante. Creo que la primera edición, pues de entrada, era justo la primera edición, ¿no? No teníamos como un manual instructivo de cómo hacer patio o una experiencia previa de algo similar. Y pues por otra parte tuvimos el factor pandemia. Entonces, ya en esta segunda edición fue como llegar con muchas habilidades nuevas, ¿no? Muchas habilidades nuevas adquiridas en la primera edición, lo que nos permitió disfrutar más como el proceso, ¿no? Abrir mayor, tener mayor creatividad en todas nuestras áreas, disfrutar como realizar los vínculos, las gestiones, las conexiones. Y en ese sentido creo que eso de alguna manera puede notarse en nuestras redes sociales y en los productos gráficos que han estado saliendo, ¿no? Como una nueva mirada, es una imagen blanca, pero al mismo tiempo tiene mucho color, que creo expresa como mayor orden en las ideas, mayor puntualidad en lo que estamos haciendo y también mayor seguridad, ¿no? Como ya no tenemos, o sea, está el factor pandemia, pero ya está más masticado, podemos avanzar como más firme. En ese sentido, creo que así es como ha sido esta segunda edición. Háblenme un poco de los proyectos de este año, de su selección, y si estos tienen un carácter en común o cada uno explora diferentes temas, ¿qué pasa con los proyectos de este año?
Bueno, para este año tendremos 10 patios, 6 de ellos están a concurso y pues tienen distintas temáticas, pero todos generan un diálogo con el patio en el que se instalan. Entonces, sí, se abordan varias temáticas y este año pues tuvimos como justo el ojo puesto en el arte, ¿no? En el arte contemporáneo. El año pasado tuvimos más incidencia en lo que se refería a la arquitectura contemporánea, pero este año sí incidimos en eso, tuvimos varias convocatorias, bueno, tuvimos una convocatoria muy buena que ayudó a que se pudieran pues, seleccionar estos 6 participantes. Un poco como enfatizando también ya algo en lo plástico de las piezas, es muy curioso porque analizándolas, bueno, evidentemente el jurado fue el jurado del Sistema Nacional de Creadores de Arte antes FONCA, eligió las piezas y al final las que se van a exhibir son piezas que están muy apegadas al piso, ¿no? O sea, el año pasado creo que tuvimos muchas piezas suspendidas, como si estuvieran justo flotando, y este año muchas están en tierra. Entonces, eso lo pensábamos dentro del equipo y llegábamos como a esta conclusión de que justo después de la pandemia puede existir esta necesidad de la tierra, de tocar el piso, de sentir estabilidad, de sentirnos firmes nuevamente. Y entonces eso es algo que tienen en común de manera plástica las piezas de este año. Y me imagino que dentro de la dictaminación y la selección que hace este jurado nacional se quedaron fuera proyectos. ¿Cómo fue la recepción o qué pudieron ver ustedes qué significa para la comunidad artística este proyecto? Pues sí, como mencionaba Gaby, tuvimos mayor propuesta. El año pasado la arquitectura dominó muy fuerte el encuentro, uno de los jurados incluso lo enfatizó en la deliberación. Y este año recibimos más propuestas de arte. Algunas de las piezas que se quedaron fuera, por ejemplo, fueron piezas sonoras, ¿no? O sea, la pieza era muy buena, la propuesta del audio era muy buena, pero, por ejemplo, para el jurado, sabiendo que es un encuentro de instalaciones, ¿no? Que sí explora el arte sonoro, pero se inclina mucho también a lo plástico y a la interacción plástica y física del patio con la pieza, pues esas piezas al final no quedaron, ¿no? La potencia visual y plástica no era tan consistente. Y bueno, en ese sentido, personalmente, pues sí, lamento mucho, ¿no?, que no hayan podido explorarse estas piezas sonoras. Y bueno, finalmente el jurado justamente se apegó a estos criterios, el diálogo de la pieza, de su plasticidad con el patio, su filosofía o el texto reflexivo del cual partieron, y justamente pues que se apegaran con creatividad y libertad a explorar el patio de otras formas. Cuéntenme ahora que mencionamos el papel que jugaron estos jurados nacionales que forman parte del sistema nacional, ¿qué papel ha tenido este proyecto en el sentido de que es un proyecto ciudadano y se ha podido vincular con entes, lo mismo, gubernamentales que entes privados? ¿Qué dice Patio al respecto sobre esta forma de trabajo que digo yo es necesaria, sobre todo en un renglón tan inestable y tan poco procurado como lo es la cultura? Pues para Patio es muy importante generar redes de trabajo, ¿no? Y redes que puedan sostenerse desde lo local hasta lo nacional. Entonces, afortunadamente hemos tenido muchos sís en las demandas, ¿no?, o en estas peticiones. Entonces, eso creo que ha sido muy afortunado, pero que definitivamente es importante, ¿no?, generar vínculos tanto institucionales como no institucionales que puedan ir desde lo pequeño hasta lo macro. ¿Y qué tanto se ve, Gabriela, también eso en el programa académico?
Háblanos del programa académico que este año también está bien interesante. Bueno, para esta edición tuvimos una convocatoria. El año pasado no tuvimos convocatoria, pero participaron instituciones importantes de la ciudad, como fue la UAP, como fue la Ibero Puebla, también algunos colectivos, artistas invitados. Pero en esta ocasión decidimos sacar una convocatoria, pues justo para poder darle voz a aquellos investigadores que quisieran decirnos algo acerca del patio. Esta convocatoria recibimos unas 20 ponencias, de las cuales también, gracias a miembros del FONCA, pues pudimos escoger solo 9 para este programa, y se va a llevar a cabo durante la semana del encuentro, que ya es la próxima semana. Tenemos 3 días en donde se hablará de temas importantes sobre el patio, o sea, el patio en su función social, el patio en su función incluso de resistencia social, su función artística, su función arquitectónica. Y bueno, tendremos también pues investigadores que no solo son poblanos, sino también hablan desde la Ciudad de México, desde Oaxaca, e incluso tenemos un invitado o un ponente desde Chile, que también pues hablará un poco sobre pues la parte artística, arquitectónica de los patios. Y regresando un poco, porque ahora tocas este tema sobre el tocar a fondo lo que significa el patio para la cultura, para la cotidianidad de una sociedad como la nuestra. Regresando entonces un poco al inicio de esta charla, ¿qué tanto se ha perdido eso que implica un patio, ¿no? Un espacio interno, privado, pero que a la vez es público, en el que hay convivencia, en el que hay encuentro, pero que ahora por las formas de distribución y de habitación de las sociedades se ha desaparecido, porque ahora hay más conjuntos de casas solas o edificios en los que en ningún momento se llega a tener un espacio de vinculación. ¿Qué ha pasado con los patios y qué pensar sobre cómo sustituir, digamos, estos espacios en el tiempo actual? Claro, creo que es una muy buena pregunta. Como bien mencionas, pues la arquitectura, justamente la arquitectura contemporánea o ciertas ramas de la arquitectura contemporánea omiten estos espacios de encuentro. Creo que mucho tiene que ver justamente con lo que comentaba hace un momento, con esta dispersión de las ciudades de la mancha urbana. De repente, como planeadores de ciudad, decir ya nos expandimos muchísimo, hay que compactarnos de nuevo, entonces no usemos el espacio y demás, y entonces se suprime el patio, ¿no? Creo que eso en el sentido de la arquitectura contemporánea, algunos arquitectos a nivel internacional se cuestionan mucho el habitar en comunidad, ¿no? Los estudiantes de arquitectura hacen mucha experimentación en torno a las nuevas formas de habitar, porque justamente las nuevas formas de habitar también están enfocadas a los nuevos esquemas familiares o a los nuevos esquemas de vida, ¿no? De personas de nuevas generaciones que adquieren una vivienda, en las cuales tal vez no proyectan patios, pero sí proyectan áreas de uso común, ¿no? Áreas de uso común como, no sé, espacios para juegos de mesa o cocinas comunitarias o áreas de lavado comunitarias, que de alguna manera cumplen un poco esta función social de vinculación, ¿no? Pero definitivamente no es tan poética ni tan estéticamente agradable como es pues esta ventana al cielo que muchas personas enfatizaban en la primera edición de Patio, ¿no? Y alguna otra forma, como en algún momento platicando con varias personas, decían que otro sustituto, ¿no?, del patio es una terraza. Creo que en la arquitectura contemporánea podría ser válido, teniendo pues mucho cuidado también del paisaje, ¿no?, de no tapar las vistas a nuestra riqueza natural. Y por otra parte, pues en el centro histórico, bueno, eso está dificilísimo, ¿no? Tenemos un paisaje aéreo precioso, las cúpulas, las torres de nuestros templos. Entonces, definitivamente creo que como arquitectos, urbanistas, personas que hacen ciudad no solo en lo plástico, sino también en lo teórico, pues habría que explorar mucho cómo sustituir el patio, ¿no? Si es el corazón de la casa.
Así es, así lo denomina una investigadora, Lilia Martínez, ¿no? El corazón de la casa. Oigan, ¿y qué tanto desde patio habrá el llamado o patio significa también una voz de alerta sobre lo que está sucediendo en el centro histórico? Casas abandonadas, muchas veces por litigios familiares o cuestiones económicas, como también decíamos, pasa con la gentrificación, o simplemente por olvido, ¿no? De la falta de quizá de una política pública urbana que atienda a todos estos espacios. Desde Patio se hace un llamado a revisar la construcción, la vivienda, todo aquello que da carácter a esta que es una ciudad patrimonio considerada por la UNESCO. Bueno, desde Patio, lo que hacemos, como decía Luna hace unos momentos, pues es incidir de una manera muy sutil, ¿no? A través del arte, pero no creo que solamente se toque este tema, sino que se tocan muchos, ¿no? La posibilidad del arte y la cultura es justo poder abrir a temas que son difíciles de tocar socialmente, que tienen que ver como con la forma de habitar, pero también con la forma de consumir, pero también con la forma de vivir. Entonces, desde nosotros lo que se hace, ¿no? O el objetivo, pues es poder entablar un diálogo entre el arte contemporáneo y la arquitectura. Ese es como el objetivo principal. Sin embargo, sabemos que hacer esto pues incluye muchos otros temas. Y bueno, por supuesto que lo sabemos y que nos es importante tanto que buscamos reflexionar sobre todos estos temas a través del programa académico para que pues no solamente se queden como un tema flotando, sino que pues tengan un lugar en lo que decimos y que tengan también un argumento pues fuerte, sólido, ¿no? Que venga de, pues, de investigaciones, que venga desde la misma sociedad hablando lo que sucede no solamente en Puebla, sino lo que puede suceder en muchos otros centros históricos. Y hablando un poco y situando al proyecto, digamos, en el contexto actual de que vamos una segunda, tercera ola sobre lo que ha significado esta epidemia de COVID, ¿qué tanto Patio también es una oportunidad a reunirnos nuevamente, a pisar esos espacios que por un rato la pandemia nos obligó a deshabitar espacios públicos, ¿no? Como lo son los patios? Entonces, ¿qué tanto el proyecto es una invitación a salir con cuidado, con todas las reservas y los protocolos de salud que se nos han dicho a lo largo de este último año y medio para habitar estos espacios y sobre todo habitarlos de esta forma vista a través del arte contemporáneo? Creo que desde antes de la pandemia las personas que estudian la ciudad se estaban cuestionando mucho el uso del espacio público y creo que la pandemia fue como el último detonador de lo importante que es tener estos espacios o estos lugares de esparcimiento abiertos para todas las personas y que no sean pues justamente centros comerciales o lugares cerrados en los que pues nos desvinculamos totalmente del entorno natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Patio, justamente abordando todas las medidas de prevención sanitaria, pues es el momento o el encuentro perfecto del año para redescubrir el centro histórico, para caminar las calles sin temor y obviamente valorar la riqueza que hay en estos espacios abiertos. Para ir cerrando la charla, recuérdenme dónde seguirlas. Ustedes aterrizan muy bien en todo el mundo de las redes sociales. El proyecto se presta muy bien para hacer visual, además de ser vivido, ser visual, tener constancia de lo que ha pasado en estas segundas ediciones. ¿Dónde buscarlos? ¿Cómo encontrarlos? Para saber toda la información sobre las fechas, el programa académico, los participantes. Pues pueden encontrarnos como Patio Efímero en Facebook, en Instagram y en Twitter.
Y aquí pues van a encontrar todo el programa de actividades. También pueden acudir a algunas cafeterías que son aliadas, como lo es 1940 Café, Café Cultura, Clemente Café. Ahí pueden encontrar ATA también, perdón. Y ahí pueden encontrar también su programa impreso. Y bueno, les recordamos que iniciamos ya este sábado, el 25 de septiembre al 3 de octubre, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche y los domingos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Así es. Pues les agradezco mucho, Gabriela Tinoco, Luna Silva, la primera encargada del programa académico, la segunda directora general de la segunda edición, bueno, y de la primera también de Patia, este encuentro efímero de arte. Les agradezco mucho, estamos en comunicación y nos vemos de manera física allá en los patios. Muchísimas gracias por el espacio a ti y pues a la jornada. Muchísimas gracias. Disfrutamos mucho la charla. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.